Bueno, estos últimos días he estado durmiendo poco. Tengo como un insomnio así raro. Ay, amanecí con la boca así como reseca. Pero bueno. Hoy, 12 de octubre aquí en Venezuela, y básicamente no tengo trabajo, pues, ni nada. Tengo el día libre, como quien dice. Entonces, vamos a ver si aprovechamos el día para ir comenzando con esto del veganismo y ver pues qué avance podemos ir haciendo. Bueno, cabe destacar que no tengo internet y eso me pone así como molesta. Uy, la cama está muy rica. Está muy rica la cama. Son las 6:30 de la mañana. Nada, no hay novedad. Me está escribiendo una amiga de una tía que se acaba de ir para, creo que es para Colombia. Ella es muy, muy, muy chévere. Ese es un tema también bien interesante que está pasando en Venezuela. Mucha gente se está yendo buscando una mejor vida, buscando un mejor trabajo. Y bueno, vamos a ver qué me dice. Parar, parar, parar. Estoy un poco feliz porque ayer dejé un mensaje a Gary y Gary me respondió. Entonces, pero está en inglés. Y yo soy así como con el inglés medio tec. Entonces voy a revisar qué me dijo y yo les digo pues. Y mi amiguita de Melissa quiere saber cómo van mis preparativos para irme del país, porque yo también pienso irme del país pues. Yo me voy para Chile y ahí estábamos hablando un rato pues, de cómo me va, cómo me siento, porque es muy importante cómo nos sentimos cuando queremos tomar esta decisión, pues. Yo nunca la he vivido, pero sí sé que es un proceso paulativo que en el que debes tomar muy en cuenta el prepararte psicológicamente.
Entonces yo les invito a todas las personas o a todos los venezolanos que están en esa, lean, infórmense muchísimo, muchísimo, para que esos niveles de ansiedad bajen lo más que puedan, vean muchas cosas positivas del país para donde se van, lleven todo lo que hacen aquí, como que si lo estuvieran viviendo allá, como por ejemplo, ustedes hacen algún tipo de ejercicio o tienen algún tipo de rutina, traten de buscar lugares en ese lugar donde ustedes también puedan cumplir con esa rutina. Por ejemplo, si tú trotas aquí, por lo menos aquí en Maracay, hay un parque que se llama Las Ballenas. Ahí yo solía trotar y tal. Entonces, yo estaba buscando parques en Santiago donde también puede hacer lo mismo, incluso a la misma hora. Entonces, más o menos esa es la idea principal. Entonces, voy a ver qué me dijo Gary. Porque es que yo le dije a él que yo les voy a mostrar la captura para que la vean. Bueno. Yo le comenté a él para explicarle mejor. Yo me metí en un video que él hizo. Se llama Gary Yourofsky. Ay, ábrete, pues. Se llama Gary Yourofsky, un discurso cambiador de vidas. Páralo porque ya lo vi. Un discurso cambiador de vidas en Nueva York. Yo se los recomiendo mucho que lo vean. No lo voy a spoilear, porque la idea es que lo vean y ustedes mismos comenten y se metan y así. Yo le puse: estoy muy interesada en ser vegana, pero necesito estudiar bien la alimentación. No quiero quedarme sin energía o algo así. Me recomiendan algo, una guía o algo así. Veo muchos videos de él, son muy informativos, pero no te dicen cómo comenzar o cómo ir paulatinamente. Yo lo veo a él muy saludable. Eso fue lo que yo le puse en su video. Yo lo puse fue para que otra persona me respondiera, no para que él mismo me respondiera. Y eso me dejó así como que, ¿what? Entonces él me puso: thanks for choosing to be a sane person in this insane world. O sea, gracias por cambiar y ser una persona saludable en este mundo que está mal, pues, en este mundo que está horrible, demente, insano, así. Utiliza mi Adapt Work. Yo como que voy a traducirlo todo. Voy a traducirlo todo porque yo tampoco es que soy muy buena en inglés. Y no quiero perderme nada de lo que me dijo, pues. Porque sí. Me gusta mucho cómo él habla, me gusta mucho la pasión con la que él dice las cosas. De verdad que me motiva, pues él me motiva. Entonces, vamos a meternos en el traductor de Google. Clic, 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 clic. Sí, qué chimbo que yo estoy usando un traductor de Google, pero bueno. Debería hacer un curso de inglés, vamos a ver si me meto. Español, inglés, español. A ver. No, inglés, español. Ah, gracias por elegir ser una persona sana en este mundo que está muy loco. Utiliza mi sitio. Él me deja un sitio ahí que yo les voy a dejar todo lo que él me diga, todo lo que yo vea hoy se los voy a dejar en la descripción. Se llama Adapt.org. Adapt.org. Es un viaje vegetariano, me dice él. Tiene todo lo que necesitas siempre. No sé qué será eso, pero bueno. Y me dijo que me metiera en Happy Cow. Punto net, que es como vacafeliz.net. Tendrá una lista de restaurantes en su área también. Espero que Venezuela esté ahí. No es que sea pesimista, pero es que coño es arrecho. En cuanto a comenzar hacia afuera, ir a mi sitio y haga clic en todo acerca del veganismo.
A continuación, ¿en qué comer? Ética haciendo la transición al veganismo. Gastos y la vitamina B12. Ese es un tema que yo voy a tocar aquí. Porque yo por eso le lancé en el mensaje quedarme sin energía. Para ver qué me decían. Porque ese es un tema que es lo que más te pregunta la gente por ahí en la calle. Tú le dices como que, no, sabes que yo soy vegana y no como carne. Y ellos te dicen, pero te vas a quedar sin energía y vaina. Entonces tú te quedas así como que, cónchale, ¿cómo se lo explico bien para no enredarme? Entonces, bueno, él dice que en esa página te explican todo. A continuación, vuelves a la página principal y haces clic en Atletas Veganos. Guía de compras, Veg restaurantes, tiendas de comestibles y Veg recetas. En cuanto a la carne vegetariana, lácteos, por desgracia, la mayor parte de ella está disponible solo en Estados Unidos. Este hombre sabe. Pero que podría ser capaz de ordenarlos de Veggie World. Ah, o sea, ordenarlos o sea, yo pedirlo desde el extranjero. Qué lindo. Qué lindo. Ahí yo les voy a dejar todo lo que él me dijo. No estoy seguro si lo busca en Veggie World en el extranjero, que debes preguntar, pero sin duda lo hace Midas. Ten en cuenta, sustitutos vegetarianos son un lujo. Oye, oigan. Y no son necesarios cuando eres vegetariana. Siempre se puede pegar a los fundamentos, frutas, verduras, frutos secos, semillas, granos y legumbres. Así que utiliza este sitio. Ok. Me deja otro sitio ahí pegado en el video. Yo voy a echarles una repasadita. Voy a dedicarles tiempo porque están en inglés. Y bueno. Pero ese es básicamente. Y tengo otro video que es de Humano Vegano. Humano Vegano es una página que conseguí que es de Venezuela. Y yo le pregunté, hola, buenas noches, quiero de verdad seguir esta filosofía, pero siento que debo cambiar muchas cosas en mi vida. Ropa, alimentación, creencias, y eso me asusta un poco. ¿No tienen algún tipo de guía o video que me pueda ayudar? Les pongo yo. Y ellos me pongan, hola, Gene, debajo te adjuntamos un video informativo de nuestro canal, que de seguro te dará muchas razones para adentrarte en el veganismo. Bueno, razones ya las tengo. Lo que digo es la guía, pues. En nuestro portal web hay varios artículos sobre nutrición, ética y demás que te serán muy útiles. Saludos. Ah, ok. Está bien. Son las que. Son las 10 de la mañana. Tengo que desayunar y tengo miedo. Qué horrible cuando la gente se va a otro país y chamo, o sea, les cuesta, o sea, el venezolano cuando no se prepara muy bien para ese proceso de cambio porque va a salir totalmente de tu zona de confort, o sea, es como que llegar a un lugar que nadie te conoce, vamos a atacar. Hay que prepararse, pues. Vayan al psicólogo, vayan. Vayan porque no es fácil. Un psicólogo no les va a cobrar tanto dinero. Vayan, averigüen bien qué es lo que sienten, cómo van a manejar estando allá, porque van a salir totalmente de su zona de confort. Es total. Van a ser ustedes con el mundo. Entonces, el venezolano siempre está muy apegado y siempre hace las cosas juntos. Entonces, yo les invito a que vayan al psicólogo. Si quieren decidir, o sea, si tienen la idea de irse, pues, del país. Es necesario para que eso no vaya a afectarles, pues. Y qué chimbo de pana que el Ministerio de Relaciones Exteriores no deje hacer cita ya. Ya la gente no puede pensar irse este año porque no están dando cita. Para nada. Entonces, aprovechen las cosas, pasan por algo, averigüen bien, infórmense.
Métanse de lleno en el país donde se van a ir. Apréndanse las calles si están aburridos. Porque eso es muy bueno. Aprendan a estar en el metro donde vayan a estar. Vean el sistema de transporte. Conozcan las calles, conozcan el centro. Averigüen los lugares de moda, averigüen todo. Para que puedan adaptarse y mezclarse, como quien dice, en el lugar. Esto es un mensaje de mí para las personas que se van. Como profesional de la salud, les invito, pues les invito a que vayan. Sean sinceros con ustedes mismos. Rodéense de personas o codéense de personas que les envíen mucha vibra positiva. Muchos mensajes positivos porque lo necesitan para poder para manejar esa parte de seguridad, pues seguridad personal. Hay que manejar la seguridad en sí mismos para que cuando estén allá sean lo más prósperos posible y le echen bola, como quien dice, a cualquier cosa, porque no pueden pensar que van a llegar siendo mucho. Tenemos que ser muy humildes a la hora de irnos a otro país y tratar de ver lo más posible las cosas positivas, porque no va a ser tu mismo país, no va a ser lo mismo, va a ser un país totalmente diferente. Entonces, bueno, ya terminé de hablar con qué cabeza. Ya terminé de hablar con mi amiga Melissa sobre todos sus cambios que está haciendo en otro país. Yo le envío mucha mucha energía positiva, mucha fuerza y que y haga sintonía, sus vibraciones hagan sintonía con lo que en realidad necesita. Y que haga las cosas con humildad, eso es lo que más deseo, pues, y que le vaya muy bien. Bueno, siguiendo con el tema del veganismo. Voy a revisar los links que me dio Gary. Bueno, vamos a revisarlo como quien dice poco a poco, porque es bastante información. Yo se las voy a ir comentando. Y me voy a echar un baño y eso porque tengo hambre, pues. Tengo hambre, voy a ver qué hay de vegano en mi cocina. Bueno, acabo de llegar, me eché un bañito. Todavía como que no me acostumbro mucho a sacar el teléfono así, tipo caretable en la calle. O sea, no se puede, pues. Así que no les pude mostrar la mayoría de las cosas que hice durante el día. Sin embargo, les voy a contar. Después que hablé con mi amiga y broma, que dije que me iba a bañar y eso para ir al almuerzo, porque no desayuné. Lo que hice fue bañarme y buscar a mi hermana en casa de una amiga. Y después, me fui a. Es que me comí un pedazo de coco y me atraganté. La buscamos y después nos fuimos a comer arroz chino. Comiendo arroz chino me di cuenta que hay mucha variedad de comida que tú puedes como que adaptar a tu necesidad. La mayoría de las cosas que venden en los restaurantes chinos tienen salsa de ostra. Y tú tienes que hablar con la persona que te está atendiendo, que te diga, pues mira, exactamente cómo hacen este plato y así. Yo le dije al muchacho que me trajera unos vegetales estilo Buda, ¿verdad? Pero sin salsa de ostra. Que me los hiciera como que al vapor. Entonces, el chamo me recomendó una salsa que ellos hacen, que es salsa de soya, aceite y jengibre. Y un poquito de cebollín tiene la salsa. Y con eso fue que aderecé los vegetales. Mira, de verdad que muy sabroso. Yo casi que estaba. Ay, aparte que tenía hambre porque no había desayunado. Y me comí esa broma. Aparte pedí arroz natural, arroz así como ellos lo hacen al vapor. Y tenía la duda porque quería pedir unos fideos, ¿verdad? Pero resulta que los fideos, ok, están hechos a base de arroz, pero tienen huevo.
Entonces le dicen Lo Main y Chow Main. Entonces yo dije no. También averigüé lo de la lumpia y la lumpia original no tiene huevo. O sea, la masa no tiene huevo. Entonces la pedí muy eso, pero cuando la abrí tenía jamón. O sea, tenía bastante vegetal, pero tenía jamón. Entonces me decepcioné un poquito porque dice que es solo vegetal y bueno, te meten una broma que no es. Y en este país, o sea, es arrecho pues conseguir. No es como Sacha Fitness que, ay, la leche de almendra. O sea, no pues. O sea, hay cosas que uno tiene que adaptarse y bueno. Salí full. Y de beber me tomé un té. Un té caliente. Que ellos hacen ahí bien sabroso. Después de ahí me fui a casa de una amiga. Bueno, en realidad no fui a una casa. Me reuní con una amiga. Fuimos hasta el Toro de las Delicias caminando desde las ballenas. Hablamos un rato y eso. Y nada, me vine. Ahorita me estoy comiendo un coquito. Así el coco normal. Pero no sé, yo siento que me voy a quedar con hambre. O sea, no voy a bajar porque de verdad tengo un poquito de flojera. Pero cuando fui a caminar, pasé por Vita. Me compré un juguito. Donde venden juguito. Me compré un, no un juguito, un vasito que tiene frutas. Es un vasito que tiene piña y fresa. Y me lo comí. Y eso más que todo me amortiguó. Pues después que comí en chino, comí eso. Y después me estoy comiendo este coquito. Pero sí me está dando como hambre, pues. Me da como más hambre de lo normal. Mañana, sí tengo que desayunar fuerte porque mañana voy a estar todo el día en la calle. Entonces, tengo pensado hacerme arepa, pero no he investigado bien los componentes de la harina PAN. Entonces, vamos a ver eso. Y si no, bueno, me hago otra cosa, pues. Ponte tú ahí abajo, hay avena, me puedo hacer una avena, claro, sin leche, pero sí con agüita, pues. Y es complicado. Y aparte lo tengo en internet. Últimamente se me está yendo mucho el internet. No sé, se me hace difícil. Tienes que estarte informando constantemente. Yo me metí en la página esa de Happy Cow, que me recomendó Gary. Y es bien chévere porque te dice de verdad cuáles son los restaurantes de tu zona donde tú puedes comer vegetariano o vegano. En mi zona, que es el estado de Aragua, nada más hay vegano. Entonces, básicamente no. Perdón, hay puro vegetariano. Está Evergreen, está Verdi Verde. Está uno que se llama buffet vegetariano. Yo nada más he ido a Verdi Verde y a uno que queda por la cooperativa, que es un chinito, que también es bien chévere y la comida es súper económica. Eso sí, cuando te metes en un restaurante vegetariano, la comida es súper económica. De más. Pero bueno, no hay muchas opciones. Así que hay que surtir bien la. Hay que surtir cuando vayas al mercado mañana, por lo menos cosas específicas para ir aprendiendo, pues, porque de verdad que no a poco puedo estar comiendo en la calle. Siempre. Sí. Eso. La demás información que me dio Gary es entrar en su página e informarme, pero su página está en inglés. Si ustedes conocen una página de confianza donde yo pueda adquirir información, mucho mejor. Y no, nada más, nada. Tampoco quiero embotarme durante todo el día de información. Quiero ir paulatinamente para no dispersarme, sino ir aprendiendo sobre la marcha, pues.
Me siento bien, sí. No me siento pesada. Me siento como ligerita, pues no me siento así como que muy full, no. Ligerita. Pero sí tengo como hambre. Necesito saciarme más, pues, de como de comida, no sé. Entonces, bueno, gracias por ver el video. De verdad que este es un proceso que poco a poco. Si tienen algún comentario, si ustedes tienen alguna duda, si ustedes quieren recomendarme algo, bueno, sea bienvenido. Yo mañana voy a tratar de hacer algo especial con respecto a lo que uno debe comprar para comenzar a ser vegano, pues. Y voy a hacer como algo especial con respecto a la bioneuroemoción. Voy a buscar información y voy a traerles algo especial para que vean los efectos o los beneficios psicológicos de tener una dieta vegana. Entonces, bueno, espero que tengan buena noche. Voy a tratar de subir los videos en las noches del mismo día. No voy a hacer tanta edición, poco a poco. Y bueno, nos estamos leyendo y nos estamos viendo. Gracias. Bueno.